8 jornades després, 8 derrotes després, ha arribat la primera victòria de la temporada del Club Vòlei Palma. La victòria, que era lo que necesitábamos, y bueno, sabe muy bien después de las 8 derrotas. Abel Bernal i el seu equip s'havien marcat dos objectius clars abans d'acabar l'any: guanyar el Rotogal Boiro i la Textil Santanderina. Dissabte passat contra Boiro varen assolir el primer. No quiere decir que sean malos equipos ni que sean peores que nosotros ni nada, sino que son equipos que están por debajo, entonces tenemos que ganar. Demà a les 6 a Son Moix volen aconseguir l'altre, reben la Textil Santanderina, que encara no ha sumat cap punt aquesta temporada. No nos podemos relajar porque lleven 0 puntos, porque nosotros estábamos prácticamente en la misma situación. Al final es un equipo nuevo que ha tenido un montón de fichajes que no se conocían de años anteriores y yo creo que les ha costado empezar. No creo que la clave sea cómo vengan ellos o cómo estén ellos, sino cómo estemos nosotros. Y yo creo que estamos bien. El Palma està més fort que mai, físicament i mentalment. Tant que José Osado i els seus companys estan convençuts que la primera no serà l'única victòria d'aquesta primera volta. Falten dos partits abans de partir de vacances: Santander i Arenal MB. Yo creo que tanto Arenal como Barça, como podemos meter a Manacor, como todo esto son rivales de nuestra liga. Rivales a los que podemos ganar en cualquier situación y en los que va a estar muy igualado. Lo que pasa es que nosotros no hemos tenido un buen inicio, pero no quiere decir que porque nos saquen 5 o 10 puntos de rivales como MB sean tan superiores. Tot això toca ara demostrar-ho a la pista. Después de esta victoria estamos con más ganas que nunca y queremos acabar bien el año.